noches a todos, querido público. Y además, esta noche quiero por primera vez desde que hemos empezado el Gran Prix agradeceros a los que estáis ahí detrás de la cámara el que nos estamos saliendo, señores. En todas las cadenas donde se emite Gran Prix las audiencias son espectaculares. Así que gracias, gracias a todos los que estáis ahí detrás de la cámara. Bueno, voy a empezar, Juanjo, voy a empezar por las chavalas. Las chavalas tienen que ir primero. A ver, mi vida, no sé, pues estás más mona que tú con esas coletas. Y a ver que te vea los ojos, ¿son tuyos? ¿No son lentillas? Me han dicho que te han puesto lentillas de arriba, en maquillaje. No. ¿No? Bueno, ¿cómo te llamas tú? Marta. Marta, ¿no? Y vienes del Casar. Sí. ¿Vienes bien acompañada o no? Sí. ¿Te vas a divertir? ¿Te gusta el programa? Sí. Bueno, pues viene acompañada de su alcalde, como siempre, que se llama Ramón, ¿no? Sí. Y le vamos a presentar ahora. Y luego tienes a Patricia, que es tu madrina, que ella también presenta televisión. Y es una chavala también que va a dar mucho juego esta noche. Así que vamos a presentar, señores, a don Ramón Vidal y a Patricia Betancourt. Gracias por venir esta noche y que lo paséis fenomenal. Yo estoy aquí con este. Tú eres un zagalón ya. Juanjo, ¿te han hundido? ¿Estás para torear? Ya. Para debutar con picadores y todo. ¿Tú eres taurino o no? No. Bueno, sí, pero. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de. ¿Qué afición tienes tú? El fútbol. El fútbol. Otro también con el fútbol. No hay ninguno que le guste los toros. Bueno. Hombre, un poco también, pero. ¿Eres tímido? A veces. Va, pues vamos a hacer tú y yo un trato. Eres tímido cuando termine el programa. Mientras estemos aquí, háblale al micro, pero fuerte que se te oiga. Vale. Que estás, que parece que tienes miedo de alguien. No. ¿O me ves muy grande? Bueno, vamos a ver. Juanjo ha venido acompañado también y con. Traes un padrino al que quiero muchísimo porque es un gran amigo mío y buenísima gente. Y a tu alcalde también, que te acompaña, ¿no? Pues vamos a presentarles. ¡Antonia Sini Poti! Muchas gracias, buenas noches, que lo disfrutéis, que os divirtáis, que venimos a pasar aquí un rato fantástico y a eso, y a, de momento, y a nada más que empezar ya estamos corriendo. Porque como siempre está mi niña allí en la Plaza de Toro con un montón de poción mágica y hay que ver las pelucas que le han puesto a esta gente, ¿eh? El calor que tienen que estar pasando. ¡Adelante, Natalia! Guapo, Bertín, yo también te quiero. Buenas noches, Bertín, muy buenas noches a todos. Hoy os voy a desvelar cuál es el secreto de Grand Prix. Chun, 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 chun. ¡Qué misterio, que no pasa nada! Que no es más que una pócima mágica en la que los ingredientes son diversión, risa, trompazos y sobre todo nuestra vaquilla. Oye, y por cierto, hablando de pócima mágica, así se llama la primera prueba de hoy. ¡La pócima mágica! Okay. Okay. Yeah. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Like me. Don't you? Don't you, baby? Don't you? All right. Sing. Pero que tengo aquí. Qué bien acompañada que estoy yo hoy, ¿eh? Pero vosotros sois los druidas de la prueba, ¿no? Sí, sí, sí. Y, pero, a ver qué me traéis aquí. ¡Ah, los escudos! ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Para que lo lea? Ah, que es que aquí tienen un conjuro para que les dé suerte. Y yo aquí lo voy a leer. A ver, espérate, que no se ve muy bien. A ver, así. Así. Ahora. Mira, escuchar, ¿eh? A ver si os da suerte.
que este escudo te proteja de la vaquilla y sus collejas. ¿Cómo sigue? A ver, a ver, a ver. Ah, vale, aquí. Que si con sus astas viene a pillarte, que al menos te la pegues con arte. Mucha suerte, chicos, A ver si aquí con los escudos, donde se tienen que subir, pues les damos un poquito de suerte. Venga, preparaos, chicos. Y bueno, la prueba esta consiste en que el equipo que consiga... Uy, que se me enganchan los pelos de los druidas. Bueno, el equipo que consiga más pócima mágica en su caldero, pues será el equipo que gane. Y así, bueno, pero por aquí va a estar la vaquilla, Que la no, vas a la vaquilla aquí. No está, estoy yo. No, bueno, esto, pero eres un toro, tú eres un toro, Bertín. Yo invisto mucho más que la vaquilla, Pues no me invistas que yo me voy, adiós. Hay una ahí, como salga, y a mí me gusta mucho una que hay berrenda. Cuando sale la berrenda, ay, amigos míos, hay que ver la peluca que os han puesto, Tenéis que estar pasando más calor que en la guerra. A ver si os dura para cuando termine esto, a ver quién se queda con la peluca todavía. Bueno, señores, vamos a presentar a Paula, la vaquilla más lista del aula. Esta vaquita ecologista de mayor quiere ser guardabosques como el oso Yogi. Por eso está estudiando forestales y es tan aplicada que saca matrícula de honor en todas las asignaturas. Y es que es la más lista porque esconde como nadie en las chuletas bajo la pezuña. Ojo, nunca chuletas de ternera. 4 minutos para el equipo que gane, 4 puntos. 4 minutos para el equipo que gane. Yo estoy con una torrija que no me aclaro. 4 minutos dura la prueba. 4 puntos para el que gane y 2 para el que pierda. Así que suenen clarines y timbales para recibir a Paula, la vaquilla más lista del aula, y yo me largo de aquí ya. Bueno, ahí está Paula, ahí está Paula. Negra zaina. ¡Oy, oy, oy! Pero oye, esos son unos kamikazes. ¡Los del Casar están locos! Bueno, la vaca Paula... Sar... ¡Uy, uy, uy! La que le está pegando. ¡Han dejado abandonado! ¡Uy, uy, uy! Pero bueno, bueno. ¡Vaya leñazo! Pero por favor, vaya leñazo que se... Ahí va, a ese le dejan solo siempre. Al Melena le dejan solo. Al Melena le dejan solo. Al Melena le dejan solo siempre. Bueno, 2 minutos 50. La vaca ha hecho un destrozo ya y no ha hecho más que empezar. Está muy bien los que sostienen con el escudo al druida jefe. Porque en cuanto viene la vaca, le abandonan a su suerte, pero completamente. Bueno, ahí se ha soltado. Ay, qué risa, por favor. Bueno. Le ponen el escudo por delante. Mira la vaca, mira la vaca. Uy, uy. Ahí van los de Mayen. Ahí van los de Mayen. La vaca les ha tirado la pócima, Bueno, aguantan el tirón como pueden. Ahí van otra vez los del Casar. No, los de Mayen. Eso, qué lío tengo. Los amarillos de Mayen. Uy, uy, uy. La vaca está cebándose con el Casar, Está cebándose con el Casar la vaca, Bueno, el druida del Casar está a punto de tirar la toalla. Ahí le suben. Uy, la que le va a dar. ¡Uy, la que le va a dar! ¡Uy, la que le va a dar! Bueno. La vaca se ha puesto en medio, queda 1 minuto. Bueno,
¡El druida es un kamikaze! ¡Ese tío es un kamikaze! ¡Qué gracioso! Está muy bien, están aguantando el tirón. ¡Otra vez! ¡Uy, uy! Otra vez le dejan solo al de los pelos. Los escuderos, desde luego, vamos a... Los escuderos son unos cagones, ¿eh? Dejan al gacho de los pelos. Bueno, está muy gracioso porque... Ah, ahí hay un trozo de peluca o algo en el suelo. Yo decía yo que no iban a terminar. ¡Odio! ¡Ay! ¡Me voy a matar! ¡Oh, que me echa a reírme pegado! Bueno, han visto ustedes que básicamente los escuderos son muy cagones, porque han dejado a los druidas de los pelos, los han dejado. ¡Anda! Ahora sí que la hemos liado. Bueno, vamos a ver la repetición, que se ha formado otro lío ahí muy gordo en la Plaza Toro. Vamos a ver la repetición. Bueno. Vean ustedes la repetición, porque es que los escuderos son muy cagones, han dejado a los druidas solo siempre, y estaban los pobres echando el líquido en la cántara, y le dejaban siempre colgado, agarrado como si fuera un pavo, ahí agarrado. Claro, y a la caída le atizaba la vaca, hombre, eso no se puede aguantar. Mira, los escuderos lo han dejado siempre, al de los pero le dejaban siempre colgado. Eso no puede ser, hombre. Bueno, señores, vean que estamos aquí en medio del ruedo porque la vaca tenía un cabreo de mil pares y cuando ha terminado la prueba y he dicho yo, vamos a ver la repetición y tal, la vaca le ha pegado un viaje a un caldero, se ha cargado. Bueno, ha formado un estropicio aquí horroroso, con lo cual se ha volcado todo el líquido, una catástrofe. Pero ya teníamos nosotros, que tenemos 200 cámaras apuntando y 7 docenas de ojos mirando los calderos, previsto quién había ganado. Y lo va a contar María, que no se puede tener una jueza más guapa que esta. Pero antes que eso, vamos a ver la repetición para que vean ustedes el viaje que le ha pegado la vaca al cacharro este. Ahí, venía ya calentita. Mira, el caldero. Mira la que le ha pegado. Anda. Bueno, y entonces ahora nuestra jueza emblemática, porque no se puede estar mejor que la jueza esta, va a explicar exactamente cómo ha quedado la cosa. Bueno, pues Bertín, los árbitros hemos estado bien atentos durante todo el seguimiento del juego y hemos podido comprobar que el equipo amarillo ha conseguido verter más líquido en el recipiente. Muy bien, pues entonces vamos a subir los primeros marcadores. Vamos a ponerle al Alcázar 2 puntitos y a Mayén 4. Que se llama Surfing Bricks. Aquí estoy yo preparada con mi tablet y todo eso. Bueno, no sé si vosotros sabéis que tanto como en el Casar y en Mayén, allí no hay playa. A ver cómo se las apañan los concursantes para surfear por aquí, por todo lo que hemos preparado. Una cosa muy importante, tienen que pasar por ahí, Bertín. No te saltar, tapes con eso, hija. Pon la tabla, vale. Que se te vea bien. Toma la tabla y termino yo explicando. Lúcete, niña, lúcete. Bueno, bueno. Bueno, ¿entonces qué? Espérate, déjame que termine. Vale. Termina. Que si no, luego lo hacen mal los concursantes. Termina. Y luego la culpa va para mí porque no lo he explicado bien. Bueno. Termina. Termino. Bueno, que al final del todo, cuando pasen por ahí por la cinta, tienen que caer dentro de la piscina de espuma con el cuerpo entero y con la tabla. No vale una pierna, una mano y luego caigo de rebote. No, no. Enterito. Ahora sí.
Pero totalmente entero. Totalmente entero. Bueno, saltito señores, y entero. Dame mi tabla. Hay dos tandas, una por equipo, 3 minutos cada tanda, 3 puntos para el que gane y 1 para el que pierda. Más claro el agua y hacer las cosas bien, y porque engorrináis esto lo ponéis hecho una mierda luego esto. Venga, vamos. Vámonos. No, yo tengo que dar la salida. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Tiempo! Vamos. Venga, el primero. Bueno, no han conseguido arrancar todavía, ¿eh? Ahí va el primero, ahí va el primero. Ese se ha llevado por delante hasta la mampara. Vale, bien. Uno que ha entrado de pie y muy bien. Ahí va el segundo. La tercera va a llegar, pero arrastrándose. Bueno, seguimos intentándolo. Dos han pasado. Los demás siguen cayéndose. Ahí va otro, ahí va otro. Bien. Tres. Ahí va el tercero. Vamos a ver. Este ya ha pasado una vez. Bueno. 2 minutos y... ¡Ahí va otro! ¡Cuatro! Uy, este iba bien, ¿eh? Este iba bien, pero... El rulito... Bueno, ahí va el quinto. Esto lo tienen cogido el tranquillo ya, ¿eh? Hay dos o tres... Este ha ido muy bien, pero se ha llevado el tiburón por delante, ¿eh? Ese se ha dejado la tabla a mitad camino. Ese se ha valido. 6 van ya. Otro que ha valido también. Esta chaval ha pegado su culadita buena, pero... Vamos a ver la cinta. El rulo, este la ha cogido el aire ya. Esto ya cuando lo cojo el aire una vez... Este está sobrado, este entra de pie ya sin problema. Yo creo que debe ser de las veces que más han pasado, ¿eh? Uy, la rubia. Vamos a ver, 30 segundos. Menos mal que llevaba el casco, ¿eh? Este no se puede salir con menos fe que la chavala esta, ¿eh? Ya, ha salido ya de entrada sentada, ya iba sentada. Mira, aquí hay un pasota que se tira de pie el tío. ¡Oh, qué barbaridad! ¡Qué cantidad de gente pasando! No, ese yo creo que no ha valido. ¡Bueno! Bueno, han hecho un alarde... Impresionante. No se puede pasar más gente. Vamos a ver la repetición. Bueno, ha habido, como han podido comprobar, un montón que la cinta no se hacen con ella. Y el rulito tampoco. Pero bueno, bien. Han pasado una barbaridad de gente. A ver si estos lo hacen igual de bien. Algunos entran de... Pero vamos, fantástico. Había uno que entraba de pie el tío siempre. Ya... Bueno, pues estamos en la segunda tanda, que ya la piscina la tenemos por eso de la magia de la televisión llena completamente de espuma, rebosante de espuma. Vamos a empezar la segunda tanda. 3 minutos. Vea. ¿Preparados? Mayen, ¿listos? ¡Tiempo! Vamos. Ahí va el primero. Este va. Bueno, ese se ha tirado tipo bomba y ha vaciado la piscina de un solo golpe. Hay que ver, tío. Otro, el segundo dentro.
Uy, este. Esa ha hecho una caída. Ha sido una caída artística. ¿Verdad? Ha sido una caída muy graciosa. ¡Ole, la chavala! Uy, esa ha pegado una culada buena. Bueno, ahí va, vámonos, vámonos, vámonos. Oh, qué gracioso, estos están entrando también. Yo creo que 13, que es lo que ha hecho el equipo anterior, es la primera vez que yo recuerde que entra tanta gente en la piscina, pero estos van camino también, ¿eh? Uy, el zapateado que se ha pegado. Bueno, este va a acabar de romper todo. ¡Ahí va otra vez la chavalita! ¡Muy bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Esta gente están preparados también! ¿Cómo van a acabar? ¡Oy, oy, oy, oy! Ahí, venga, vamos. Está saltando muy bien. Bueno, señores, estamos en 10, queda un minuto. Son capaces de hacerlo, yo creo, ¿eh? Oye, se traen un trajín con la cabeza del tiburón. Bueno, la chavalita es un fenómeno. Yo creo que lo tienen hecho ya. Ahí va la chavala, ahí va otra vez. Ahí va otra vez la camisilla. Ahí está. Qué bárbaro, oye, qué maravilla. Qué cantidad de gente. Porque no crean, vaya. Esta casi entra de cabeza. Ha estado simpatiquísimo, porque yo creo que nunca han entrado tanta gente como ahora. Vamos a ver la repetición de Mayen. Vamos a ver. Vean ustedes cómo entran, pero vamos, a pares. Ese casi se lleva por delante todo el tinglado. Mira, se ha llevado el rulo por un lado, la cabeza del tiburón por otro. Ya. Y yo creo que había... ¡Qué graciosa! Bueno, señores, que me he traído a la canijilla esta. ¿Cómo te llamas tú? Eli. ¿Ani? Eli. Eli. ¿Pero tú has saltado longitud? ¿Has hecho alguna vez algo en tu vida de eso? No. ¿Nunca habías probado una cosa así? No. ¿Te lo has pasado bien? Hombre. Bueno, señores, es que está un fenómeno. Está una balilla. Tú vas... Bueno, a ver si te vemos después en otra cosa. ¡Hasta luego! Bueno, venga, vamos a subir los puntos. Ahí está, le vamos a poner un puntito al Casar, 3 puntos. Y 3 puntos a Mayen, que hacen 7. Rock your shoes, and these are the breaks. Break it up, break it up, break it up. Y después de este bailoteo, nos vamos con una prueba que a todo el mundo le gusta, los troncos locos. Aquí lo tenemos todo preparado, los troncos, todo mojadito. Y yo necesito para explicar la prueba, pues, un salmoncito. Hola, Alba, mucha... Dame salmón.
Pero, Sergio, dame el salón que tengo que explicar la prueba. Pero, mira, tira para allá. Tira para allá y he estado quieto un ratito. Mira, sé que se están pelando. ¡Oh! ¡Hola! ¡Bertín! ¡Que no broma, eh! ¡Que me anda un salmonazo en toda la boca! Claro. En medio y es lo que pasa. Juegas, te pones en medio y te pegan un salmonazo. Así que es lo lógico. Tíralos al agua y verás cómo se acaba el cachondeo. Estás con la tontería, el jueguecito, y al final te van a dejar cualquier día, veremos, a ver. A lo mejor le apetece hacer la prueba Natalia también. No, sí, nos lleva amenazando desde que empezamos. Pero bueno, señores, son dos tandas, una por cada equipo. 3 minutos, 4 para el que, punto para el que gane, 2 para el que no gane. ¿Preparados? ¡Cazar! ¿Listos? ¡Tiempo! Vamos. ¡Ahí va el primero! El primero pasa, Patricia, el primero pasa siempre. Uy, qué... Se la ha pegado al final. Porque no se mueven los troncos y pasa siempre. Verá, en cuanto se mueve uno ya se empiezan a caer. No, porque, claro, cuando ya se cae se mojan y ya se pone todo eso hecho un desastre, ya empieza el lío. A mí la que más me divierte es la cámara que está ahí al fondo, ¿ves? Donde termina el último tronco, hay una chavala que es la cámara. No, es que hay alguno que se la come. Pues de momento no. Directamente se la come. Oh. Ha caído. Está pasando menos. Difícil bueno. Esta prueba, ¿no? ¿Eh? Difícil esta prueba. Sí. Pero de momento... Es que hay que dar un pasito en cada tronco. Esta torpea una barbaridad. Vale. Pero te has hecho la prueba para que me lo cuentes sí. También. Vale. ¿Y en qué tronco te has quedado tú? No, yo la cosa entera. Ah, sí, mira. Uy. ¿No es que yo soy de pata larga? Ya, eso ayuda, desde luego. No te puedes imaginar cómo. bueno, que llega. Eso es mal, ya ha llegado. Ahí está. Ahí pasó bueno, otro. Bueno. Uy, otra castaña. Se caen tiene más. Tiene que ir con que suficiente llega. Impulso va a poner una patita en cada tronco. Y entonces hay alguna posibilidad. ¡Ay, como verás, las caídas son muy artísticas, algunas sí, de ellas, un poquito espatarradas, otras... Mira la que se va a dar esta. Esta es tipo rebote, ha sido tipo rebote, ¿ves? No, esto es que la que ha pasado ahora no puede pasar con menos fe. Ha sido ninguna, o sea... Mira, ahí va otro, ¿ves? Esta se la veía voluntariosa, pegando el saltito, pero... Esta es tipo balilla, pero tampoco... Este de pata larga puede ser, ¿verdad? Pero los chicos y chicas que llegan al final de la prueba suelen repetir, ¿no? Sí. ¿Hay técnica o no hay técnica? No hay ninguna técnica. Mira, el tercer rulo, como está más arriba... Más difícil, ahí suele caer casi todo, ¿no? Sí, si pasas el tercero... ¡Qué dolor me ha dado! Y más tú, ¿eh? No puedo comentar. Bueno, eso ha sido espectral, ¿no? Te has dado cuenta el pecho. Sí, no, aquí pegan... Mira, vale, por ejemplo, ella se ha pegado un pechugazo ahora estupendo. Tiene que doler también. Vale. Uy, ha sido una caída un poco digna. Ve, esta muy mona, pero patita corta. Eso tiene poco futuro ahí. Pues nada, tendrán que participar los concursantes con patada como tú. Bueno, ahí va, uy. Nada. Ve, ese grade... ese de pata larga ha pegado ahí un traspié muy gordo. Pero... Esa tipo espatarre, no ha habido... Pero bueno, han pasado 4 o 5, yo creo. Esta... esa ha hecho una caída artística para... ¿no? Para la alegría del personal. Ese se ha querido agarrar bien para no... Ha estado bien. Sí, algunos se debe hacer daño, desde luego. Algunos se debe hacer daño. Es que estábamos potillos viendo la repetición. Qué barbaridad. Bueno, venga, vamos a dar salida a la segunda tanda, que es Mayen. Aquí está Poti para comentar conmigo. Venga, vamos allá. Así que... Mira. ¡Preparados! ¡Tiempo! ¡Vamos allá! ¡Ahí va el primero! Mira. ¡Adiós! Es decir, el primero pasa siempre, ¿eh?
Mira, hoy oh, la chavala. Bien. Ese le ha faltado tronco. Ha pegado. Uy, esto le ha faltado tronco también. Mira, ahí va, este va para que le va. Es que cuando pisa la gira lo ve. Para que le estaba, que estaba pisando fuego. Ahí va, uy, está con más miedo. Mira, ahí ya está. O va con más decisión. Qué barbaridad. Vaya comentar. Ve, es que le, no se puede comentar. Le falta tronco. ¡Vamos, alcalde! Le falta tronco. Mira, esta chavala. ¡Uy, qué pena! Oye, el último se ha caído. La de antes, la de antes. Mira, vamos. Mira. ¡Ha podido! Muy buena. Qué graciosa, muy buena, oye. Muy buena. Además se tira con recochineo al final, ¿eh? Saludando al personal. Con el salmón. ¡Ostras! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira, ay, bien, ay, bien, ay, bien, ay, bien, ay, bien! ¡Ahí va! ¡Bien! ¿Cómo vas? Bueno. ¡Pende cabeza! ¡Mira! Sí. ¡Mira esa barruca! ¡Bien! ¡Muy bien! Se ha pasado fenomenal, ¿eh? Mejor. Ese va sin salmón, ese ya de entrada va sin pescado, ese va sin cena. Ese está castigado sin cenar. ¡Muy bueno! ¡Ahí va! Lo bueno es cuando se caen y se quieren agarrar al siguiente tronco, ¿sabes? Que no se dan cuenta que se da vuelta, ¿sabes? Que da vuelta. Bueno, vamos a ver. Coja velocidad imposible, no, quizás, ¿eh? Claro, esta salió con muy poca fe ya de entrada. Esta van a entregar. Esta van a entregar. ¡Uy! ¡Qué lacio! ¡Qué lacio! ¡Madre de Dios! ¡Mira! Ese caída tipo rebote. Mira. ¡Ahí va! ¡Muy bien! Esto. ¡Qué barbaridad! Mira, ahí va, la chiquituca. Bueno, 40 segundos queda. Vámonos. En 6. ¡Ostras! ¡Uy, qué dolor me ha entrado! ¡Ay, Dios mío! Venga, vamos a ver esto. Mira, papá. Ah, culadita, su culadita, bien, pero aquí no te hacen daño. Mucho daño. Mira, siguen cayendo como chinches aquí, ¿eh? El segundo tronco gira muchísimo. Mira. A ver, largo. Es largo. Madre, mira de cabeza. ¡Pomba! ¡Vámonos! Es el salto. Al final. ¡Qué lástima, hombre! ¡Qué lástima! No ha servido el último. ¡Qué lástima! Ese último no ha servido. Muy bien los maños, ¿eh? Muy bien. Ha llegado fuera de tiempo. ¡Qué lástima! Bueno. Vamos a ver la repetición, por favor, que ha estado muy bien esta prueba también. Me ha habido alguno muy gracioso, a ese le faltaba, que tenía que le faltaba tronco. Le faltaba tronco. Mira. ¡Raca! Hay uno que... Mira de cabeza, qué barbaridad. O sea que... Bueno, muy bien, ese chaval lo ha intentado. Bueno, señores, pues ahora es cuando toca hacer el recuento de puntos. La que lleva haciendo, recontándose los puntos, por lo menos 5 o 10 minutos ha sido Natalia, que se ha pegado un viaje en la boca, le han dado un merluzazo, eso, un salmonazo en la boca, y esa sí que tiene puntos. ¡Vaya, Bertín! Pero tú sí que lo has dicho, vaya salmonazo que me han metido en la boca, ¿eh? ¿Qué te parece si lo vemos? Y así me quedo yo luego con la cara de Sergio y se va a enterar luego, ¿eh? Vamos a verlo. Y que nadie crea que eso estaba ensayado, ni preparado, ni nada, porque aquí el susto me lo he llevado yo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿El recuento? Vamos a ver cómo está aquí los salmoncitos. Aquí estoy con mi pequeñita. ¿Cómo te llamas? ¿Que se me ha olvidado? Marta. ¿Empezamos contando por tu pueblo? ¿Sí? Pues venga, cuando tú quieras, venga. Vamos a contar todos, ¿vale? 1, 2 y 3. 1, 2, 3. Venga, que llegas. 4. Ahí está. ¡Y 5! Muy bien, ven para acá.
No está mal, ¿no, Marta? No. Lo han hecho muy bien tu equipo, ¿eh? Sí. Sí, ¿verdad? A ver, Juanjo, tú, ¿eh? Cuando quieras, a la de una, a la de dos y a la de tres, todos juntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Juanjo, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo va tu equipo, no? Súper bien, se sale. Dices, se sale, muy bien. Bueno, pues ahora vamos a subir los marcadores, a ver qué tal está quedando la cosilla. Y dos puntitos para Alcázar, que sería 5 puntos. Y 4 puntos más para Ballén, que sería 11 puntos. O sea, tenemos un caballero. ¿Por qué no vienes tú, Potipato? ¿Potipato? Sí, por favor. No, toda una vida estudiando. Claro, vas a estar monísimo, Poti. ¿De pato? ¡De patito! ¡Venga! ¡Qué vergüenza! ¡Poti! ¡Qué barbaridad! ¡Poti! ¡Súbete! ¡Prepárate! ¡Ven, mira! ¡Venga, animad! A ver qué tal se nos da esto de tirar. De tirar y darle fuerte. A ver si atinamos. Potipato, me ha gustado eso. Te ha gustado, ¿verdad? Bueno, podría haber sido patipato, pero menos mal que ha sido potipato. ¡Poti! ¡No! ¡Tienes que volver! ¡No vale! ¡Ahora! ¡Pasa! ¡Va para adelante! ¡Venga! ¡Poti! ¡Uy! ¡Qué malas que somos, eh! ¡Que no hay manera! ¡Qué malas somos, Patricia! No, desde luego, ¿eh? A ver, no. Es que está haciendo trampa. ¡Sí! Oye, punto para Alcázar, ¿no? ¡Punto para Alcázar! Bueno. ¡Qué malas somos, eh! No. ¡Ven, Poti! No hemos sido nada malas. Pero es que la pelota esa pesa mucho, ¿eh? No ha puesto fácil, ¿eh? Somos muy malas, Poti. Lo hacen siempre con intención de no hacer daño, porque lo hacen así. Sobre todo... Mira, ven, entra para acá. Natalia, le da así flojito y le da así un bolillazo, pero que no. Pero si es que yo no tengo fuerza, si es que por más que... Ten cuidado con los tacones. Yo no puedo, si es que esto pesa mucho. Te vas a romper un tobillo con los tacones esos. Bueno, ¿vamos a empezar o qué? Vamos a empezar aquí de cachondeo toda la noche. Bueno, dos tandas. ¿Quién empieza? A cazar, ¿no? Sí. Empieza a cazar. Una cosa, Bertín, el equipo que más patos y más pingüinos pasen, pues será el equipo que gane. Vámonos. Bueno, adiós. Qué trajín tenemos esta noche, ¿eh? Entra y sale gente aquí como... ¿y qué hacemos con esto? Medio pato. ¿Quién quiere medio pato? Toma, Natalia, que tú estás guapa dentro de esto. Bueno, venga, va. Dos tandas. Empieza Alcázar. 3 minutos. 3 puntos para el equipo que gane y 1 punto para el equipo que pierda. Así que venga, preparaos que yo os hago... Oye, vosotros, si darle. Y los otros que van a tirar también. O sea, sin piedad se llama esto. Que... 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Vámonos! Vamos a ver el primer. ¡Uy! El pato se va. No se va. El pingüino se escapa. Se escapa un pingüino. Bueno, ahí va, venga. Sale el siguiente paso. El siguiente puy es el carne de cañón. Le van a dar hasta el carnet de identidad. Anda, no lo han tirado. Le han corrido la mano fantásticamente. Bueno, ahí va otro pato que no mira a los lanzadores. Ahí va el pingüino. Se han, es,
Bueno, ha habido un pingüino que se ha hecho fuerte ahí. Bueno, ese ha sido de verdad, de lleno, ¿eh? ¡Qué bueno! Bueno, ese pingüino que va mirando. Bien, bien. Ahí va el pato, ahí va el pato. Pegó un patazo. Además ha caído de pico ese. El pingüino se ha caído solo, no lo han dado. Iba ya agobiado. Uy, este va. Este pato va borracho. Se ha metido una botella de anís el pato ese. Claro. ¡Uy, los aletas! ¡Uy, el pingüino! Ese No, hay un pingüino que se defiende, ¿eh? Es de los pocos que se defiende que yo he visto. Ay. Aguantando, aguantando, hay que pensar bien. Pero además es que es bueno el tío porque se defiende y detrás pasa otro, pegadito. Siempre pasan dos. Bueno, los patos están teniendo menos suerte, ¿eh? Pato, yo creo que no se ha escapado ninguno. Van 7 y 30 segundos, menos. Oh, y este es carne de cañón. Bueno, ahí va otra vez. Ahí va otra vez el pingüino. ¡Ay! Le han tirado por la retaguardia, hombre. ¡Qué lástima! ¡Uno! ¡Bien! Bueno, ha sido muy gracioso, sobre todo el pingüino este que se defendía. Vamos a ver la repetición. Ve, ese pingüino es muy bueno, porque se defiende y pasa otro detrás, pegando aletazo también. A ver, ahí está. Se le ha pegado las patas. Ha habido tiro. Mira, ha aguantado el tirón como ha podido, ¿eh? ahí va otra vez. Regateando. A ese, pero le han atacado por la retaguardia y han caído los dos. Bueno. Venga, ahí va la segunda tanda. Tenéis que tensar bien, porque si no, no los tiráis. La segunda tanda, a ver, Mayen, preparados, listos, tiempo. Ahí va Mayen. El primero le ha podido la responsabilidad, se ha caído solo él. Ahí va el pato. No, ahí no va, es que está parado. Oh, ese era carne de cañón. Uy, el pingüino. Se la han cazado casi arrancando a volar. Bueno, vamos a ver este pingüino pegando aletazo fuera. Tienen que pasar rapidísimo, si no es imposible. Oh, los patos son carne de cañón. Ahí va otro, no le van a dar nada. Está tirado el susto primero. Venga. Ahí va el pingüino que se escapa. Ahí está, pasó. Bueno, van dos nada más, ¿eh? Y ya hemos llegado a minuto 47. Uy, ya se lo han dado también. Uy, por favor, señores, ven ustedes el paso que lleva. Pues a lo tonto ha pasado también. Bueno, hay patos que no llegan ni a subirse a la cinta, ¿eh? Tres puntitos, 1:20. Pingüino iba huyendo de la horca. Ahí va un pato, fuera.
ese pingüino, que se escapa el pingüino, que se escapa el pingüino. Ese se lo ha currado, ese pingüino se lo ha currado. Uy, qué leñazo se ha pegado ese pato, ¿eh? Se ha pegado un patazo bueno, ¿eh? Caen de pico, además, ¿eh? Es que caen de pico. Uy, que se va, que se va, que se va el pingüino ese. Se ha ido otro. No, 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 no. No, se ha ido para atrás. No ha valido, no ha valido el pingüino de antes. Siguen en cuatro, ¿eh? Ahí va uno que se escapa. Oh, lo ha enganchado al vuelo. Bueno, hay escasez de animales. 11 segundos, 10. Nada, otro pingüino al agua. Tiempo. Bueno, aquí estamos, señores. Y vamos a ver la repetición. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, ya han visto que aquí se han escapado, la verdad es que se han escapado pocos, ¿eh? Se han escapado pocos. Bueno, los chavales de Mayen este. Oh, los patos, es que no se escapaba ni uno, ¿eh? Bueno, ahí han visto que han caído como chinche. Este a lo tonto se ha quedado y ahora se lo lleva la cinta para atrás. ¡Oh! ¡Para atrás! Bueno, señores, pues venga, vamos a subir marcadores. Mayen, le vamos a poner un puntito más y hacen 12. Y el Casar, 3 puntos que hacen 8. La de los trogloditas, en la que el dinosaurio va detrás del troglodita, lo coge y todas esas cosas, pero lo voy a explicar. A ver, chicos, ven. Alba, ven para acá, vámonos. Vení conmigo, vamos a hacer el recorrido. Aquí los concursantes lo que tendrán que hacer es pasar por aquí, por esta estructura, iros por ahí. Esta estructura que vemos aquí, ahí trepando como pueda con las manos en esta escalera horizontal que vemos, hasta llegar al otro lado. Vení para acá, Sergio, Alba, vení para acá. ¿Cómo enredan estos dos, eh? Vaya programita que me dais. Cuando el troglodita salga a la salida, a los 30 segundos saldrá el dinosaurio para cogerle. Y seguimos, vení para acá. Luego, los concursantes pasarán por esta cinta que vemos aquí saltando las vallas. Cogerán el tenedor gigante, saltarán la segunda valla y que me mató. Y bajarán, toma. Y ahora luego pasarán por este túnel que vemos aquí, elástico. Y otra cosa muy importante, ven para acá. Como el dinosaurio toca al troglodita, el troglodita se va para su casa y el dinosaurio sigue con la carrera. Venga, a correr los dos. A correr los dos, venga. Por último, subirán la rampita y entrarán dentro de la plaza porque allí dentro estarán los chuletones grandes para comérselo. Eso sí, tienen que tener muchísimo cuidado con la vaquilla. Bueno, ahí dentro no está la vaquilla, está Bertín. Mi torito, torito. ¡Ay, que mi torito! Le voy a dar dos collejas a estos dos. Se va a acabar aquí el cachondeo. Antes de dar salida, quiero explicaros una cosa. Que los obstáculos que hay aquí en esta gincana, si se pasan tres veces y no consigue el concursante pasarlo, se les pasa ya por fuera. Si no son capaces de pasar la escalera en tres intentos, se les pasa por fuera, pues si no estamos aquí hasta mañana. Le voy a dar dos collejas a estos dos. Se va a quedar aquí el cachondeo ya. Voy a presentar a la vaca y verá cómo entonces sí que corren estos. Malena, la vaquilla que va a tener una nena.
A esta vaquilla le faltan 3 meses para ser mamá. Por eso luce una barriga enorme. Ya tiene todo listo para la llegada de su ternerita. Bueno, todo menos el nombre. Por lo que admite sugerencias de los concursantes. Así que, señoras y señores, me voy de aquí. Ya se han dicho, no es el mejor de 4 carreras, vale, sí. 4 puntos para el equipo que gane y 2 para el que pierda. ¡Que suenen clarines y timbales para recibir a Malena, la vaquilla que va a tener una nena! Y me largo de aquí. Ahí está. Bueno, esta es una becerrita, pero viene picardea, ¿eh? Bueno, estamos viendo a Malena, se la ve curiosona, mirando ahí a ver, ¿no? Derrotando ahí contra... Bueno, chicos, vamos a la tontería, vamos a dar la salida ya a la primera carrera, que por favor, mira bien, chaval, mira bien a la cámara que te ven en tu casa la cara de guapo que te han puesto. No tiene delito eso. Venga, ánimo, Alcázar. Bueno, venga, va, primera carrera. ¿Preparados? ¡Listos! A ver quién hace menos tiempo. ¡Vamos! Bueno, ya saben que 30 segundos después sale el dinosaurio. ¿Cómo se mueve la estructura? Oh, este va sobrado. Hay unos que se atacan en el columpio y se llevan ahí 30 segundos, llega el otro y les pega una colleja. Que este empieza bien, ¿no? Ahora no, ahora falta el saltito. El saltito, ahí el saltito. Ah, vámonos. Ahora el rulo va a toda castaña. No, ahí va. Ya está a punto de salir el dinosaurio. Ahí va el perseguidor. Bueno, ya en el laberinto ese viene el lío gordo. No, pero el tío se pasa. Uy, el dinosaurio va perdiendo. Va pegando al etapa. Bueno, venga. El casal, ¿qué va pasando? El dinosaurio. ¡Ay, el dinosaurio que se cae! Bueno, al caso. Ese ya, el dinosaurio ya al hoyo. Ese entró ya para. Ese chuletón, a ver. Se tira. Uy, se ha caído, no, se tira. ¿Cómo que se tira? Se ha caído. Mira. Bueno. Vale, qué bien. La vaca. Se hace con él la vaca. Bueno. Venga. Muy bien. Ya tenemos el chuletón. No, pero ¿dónde va? Bueno, la vaca está bastante cabreada, ¿eh? Porque es que la ha hecho de menos, como si no le importara, ¿te has dado cuenta? Madre, que el animalito tiene su corazoncito. Pero no la ha echado en cuenta. ¿Qué cosa tiene? Ahí está. Mira. Venga, a mí. Ahí está. Muy bien. Un minuto. Vamos a ver la repetición. 1:57 lo que ha hecho, ¿no? Venga. El tío yo sobrado desde el principio. Laberinto y sin embargo el tío lo ha hecho muy bien. Bueno, ¿esto qué? Ahí le ha pegado un... ¿Esta es para Poti, para mí? Muy bien, campeón. Bueno, le ha pegado un recorte a la vaca sin ningún problema. La becerra no ni te ha mirado. Se ha cabreado un poquito porque ha visto que le echaba las días de menos. No, lo has conseguido, enhorabuena. Ha sufrido mucho. Sí, ¿no? Bueno, chavalón. Sí, ya. Algún día que te han echado aquí en la espalda, mira. Estoy muy fuerte. La mierda que tiene, oye. Que que estoy muy fuerte. ¿Cómo te llamas? Javi. Javi, bueno, machote, que le dejas aquí el chuletón. Para ti. Para ella. Para tu madrina. Claro. Hombre, esto es invento tuyo, que sí. Esto es invento mío. Anda, sal a limpiarte, que vaya la que llevas. Vamos, venga, vamos a ver la siguiente carrera. Bien. Venga, ahí sale el primero de Mayen. Uno de mi equipo, a ver. ¡Preparados! ¡Vamos! ¡Listos! Amarillo. ¡Tiempo! ¡Vamos ya! Como veis, va para atrás el reloj, a 3:30, que era el máximo. 3:30 es el máximo. ¡Vamos, Gallo, vamos! Este es Segurola, ¿eh? Se le ve... Sí. ¡Vamos, Gallo! ¡Oye, te van a dar la del tigre, como no corra! ¡Vamos! ¡Tranquilo! Bueno, difícil, ¿no? Espera, ahora sale ya sale el dinosaurio. Ya ha pillado. Fuera. El dinosaurio tiene que seguir. Le quedan 2:50 al dinosaurio. Ojo. Que ha pegado un di
dinosauriazo. Está... Es que ¿dónde va? Con esas patas, está, no, pero se le ve confundido, está ofuscado. Eso venga, es un dinosaurio ofuscado. Tercera vez, vámonos. Se pasa. La tercera vez, ya, porque si no, no pasa nunca. Claro. De todas maneras, vamos a ver. Un dinosaurio. Madre mía, qué dragón de golpes. Es que es un acelerado, chaval, hombre. Mira, ve, no. La cinta, más que la cinta, a la velocidad que va la cinta. Uy, mira, parece que se ha tomado una botella de tinto. Sí, se sienta muy bien. Bueno, 1.40 y... 1.45. Vamos a ver si es capaz. El... Oh, se ha quedado ya enganchado. Es que eso es dificilísimo porque lleva toda la vestimenta. ¿No se puede quitar la cabeza o sí? Uy, se aprueba. Sí. Bueno, mira, va con qué carrerilla. Pero ese muchacho... Mira. Riega. Ah, pues tiene... Ha visto mucho grande. No, eso es muy complicado. Además está asfixiado ya, claro. Ya es que esto... Se ha cogido carrerilla. No, va a recular para atrás otra vez. Madre mía. Está el hombre ahí que... Nada, enganchado. Que no... Ahí tiene que ponerse... No tiene que ponerse. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que llevarla. Por lo menos lleva la cabeza bajo el brazo. No parece que vaya a salir, ¿eh? No ve la salida, ¿no? Se ve al hombre ahí que no... Venga, no, mira, ¡vamos! Venga, ánimo. Ese es mío, ¿eh? Ese es mío, de mi equipo. Venga, vamos, vamos. 39, 38, 37, vámonos. Se va a salir, se va a pasar, yo creo, porque ahora tiene... Ahora está... Ahora está la vaca esperándole. Ahí pintada, esa está esperándole. Está pidiendo 300 o 400 litros de agua. El chaval ha quedado 15 segundos. Y no, pues más ya. Ya ha entregado el pellazo. Qué lástima. Pero que lo ha intentado, ¿eh? Lo ha intentado, pero... Qué pena, hombre, el dinosaurio lleva siempre 30 segundos de desventaja, ¿entiendes? Claro. Porque sale, tiene 30 segundos menos. Pero el chaval lo ha intentado. El pobrecito se ha liado ahí con el laberinto ese. Venga, vamos a ver la repetición. Este se la ha visto cortito. Se la ha visto cortito y se agarraba ahí. Pero no. Pero la velocidad que lleva la mano, Dios mío. Y luego ahí... Segundo que les de casa se creen que es fácil, pero luego que van aquí al plató, ¿verdad? No, esto es dificilísimo. Ahí nos ha faltado segundo. Ha llegado arriba ya a los 3 minutos y medio de la tontería. Seguí porque era para nada. Ir para nada es tontería. Ir para nada es tontería. O sea, que ya se ha quedado. ¿Para qué te va a tirar? Bueno, vamos a ponernos más al centro, que parece que vamos a tirar un córner. El realizador, Alvarito, tiene que estar hecho. Ponerse al centro, que vamos a tirar un córner. Bueno, vamos a ver, siguiente carrera. Vale, chaval. Preparados, listos, tiempo. Vamos. Venga, ahí va el tío, ahí va el tío. Pero si quieres puedes aplaudir, ¿eh? Mira, qué bueno. Ahí te ha saltado bien. Tranquilo. Ahí está. Muy bien, venga. Bien. Se va a matar ese muchacho, ¿eh? En el momento de peligro, vamos. No, 2.40, va. Vamos, ya está en el juego. No, ya es igual. Va,
Vamos a parar al dinosaurio que va a acabar rompiendo el columpio. Para ese tío. Bueno, no le desanimes, que quiere participar. No puedo comentar nada. Sigue cabreada. ¿Qué le has dado a la vaquilla, Bertín, que sigue cabreada? ¡Vamos, vaquilla! Falta solo de enganchar una chuleta. ¡Llega el dinosaurio! ¡Venga, venga, venga! ¡Sí! ¡Bien! ¡Qué bien! Madre mía, tiene que doler, ¿no? Nada, nada. ¡Madre mía! La... ¡Qué horror! ¡La ves con tobillo! ¡Venga, Vicente! ¡Tráeme el chuletón! ¡Ya está, Vicente, venga, arriba! ¡Ya estás aquí! Bien, creo que se llama Vicente. ¡Ya está! 1.44. Chaval, va blanco, ¿eh? Va blanco el tío. Vamos a ver la repetición. Lo del columpio, el equipo de potencia lo tiene clarísimo. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Vale, vale. Enhorabuena, Vicente. Bueno, se ve clarísimamente que están sobrados. Los del Casar están... Que muy bien, bueno, va con su chuleta, muy buena. Poco hecha. La alegría de chuleta. Tengo una canina. Qué bien. Bien. Enhorabuena, has sufrido, ¿eh? ¿Dónde se pasa peor, por curiosidad, con la vaquilla o en la telaraña? ¿Cómo, cómo? ¿Que dónde se pasa peor, en la vaquilla o con la telaraña? ¿Dónde se pasa peor, en la vaquilla o dónde? O aquí en el circuito. Telaraña. En ningún lado. En ningún lado. No. Pues no, este es un chulo. Este es un chulo. ¿Cómo te llamas? Vicente. Vicente, ahí, a donde va la gente. Dale el chuletón. Enhorabuena. Oh, madrina. Enhorabuena. Aprovechate ahora. Vale, chaval. ¿Qué pasa, el equipo amarillo? Vente por aquí. ¿Dónde vas? Vente por allá. Por allí. Allá. Vente por allá. Ahí va. Casado, no, igual, por aquí. Bien. Bueno. Si ganan la carrera hasta los azules... eso es lo que yo decía, vamos, que ya han ganado. ¿Ganó la prueba? Iba a decir, vamos a echar la cuarta carrera, que es cuarta. Ya han ganado. Claro. Como dice, es inútil todo esfuerzo. Si hay que ir, se va, pero ir para nada es tontería. Correr para nada es tontería. Señoras y señores, vamos a subir los marcadores. Tengo una torrija hoy de narices. Vamos a subir los marcadores, por favor, apunten. Ahí estamos. Mayen se va a llevar 2 puntitos. Que hacen 14. Y el Casar, 4, que hacen 12. Bueno, vamos a conocer un poco más del Casar. Vamos a ver, Ramón, yo quería preguntarte, yo sé dónde está el Casar perfectamente, pero a lo mejor la gente no lo sabe, así que ¿dónde está exactamente? ¿Cómo se llega al Casar? Pues se llega al Casar a través de la Nacional 1, vas camino de Algete, bien por vía Algete o bien por Fuente del Saz, y hay un desvío que pone el Casar. Entonces, sí, cuando vas a llegar al Casar, a la izquierda vivía nuestro amigo Bertín Osborne antes de llegar al Casar. Hace muchos años de eso, sí. Bueno, vamos a ver una cosa. Yo tengo aquí un concurso personal de entre la gente que viene, a ver cuánto duran las fiestas de los... ¿Las fiestas del Casar cuánto tiempo duran? Porque tenemos... Aquí hemos tenido de todo tipo, ¿eh? ¿Las tuyas cuánto duran? Pues aproximadamente 10 días. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! Oye, si hacemos las cosas, las hacemos bien. Vamos dejando tonterías. Aquí 10 días del tirón, porque vine un pueblo con 2 días nada más. Digo, claro. Pero hombre, dice, hombre, tenemos varias. Claro, también es verdad porque los tíos lo dividen, ¿no? Pero 2 días de fiesta, ¿qué fiestas son esas, ni nada? Nada, hacer fiesta. 10 días, ¿cómo hay que ser? ¡Qué artista! Bueno, pues voy a ver mi vida, vente para acá conmigo, anda. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Encantado. Martita, ven para acá conmigo. Ay, mira, tú sabes que... Ah, yo me he sentado aquí, no tenía que haberme sentado, porque tú vienes acompañada, ¿no? Tú vienes, traes a alguien de confianza. Sí. Que nos va a hacer una exhibición de cosas. Sí. Pues entonces vamos a levantarnos otra vez, porque ya nos hemos sentado muy ligero. Vente para acá.
A ver, cuéntame quién viene. Adrián. ¿Eh? Adrián. ¿Y es amigo tuyo o no? Sí. Bueno, pues le presentamos. Vale. Llámale, venga, tú le llamas, a ver. ¡Adrián, que pase! ¿Qué pasa, Adrián? Vengo con este micro preparado para que tú hables bien y que se te entienda todo. Buenas. Bueno, que ya te veo que vienes muy preparado con los candiles y las cosas, ¿no? Sí, 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 para poner velas y los candelabros. Eso es. Bueno, pues Martita nos ha recomendado mucho que te escuchara, bueno, que te escucháramos, no, que te viéramos. La amiguita mía. Es amiga tuya, ¿no? Bueno, no, ahí encima nos haces una demostración de lo que tengas que hacer. Pues si tienes, pues si tienes que decir algo, aprovecha, aprovecha, que este no lo saco más. Martita, ve, vamos a sentarnos. Ay. Toma, el micro este es para ti. No lo vaya a perder, que no me lo cuesta sacarlo. Bueno, vamos a ver. ¿Tú qué edad tienes? 8. 8. Y en el ya en el colegio has aprobado todo este año y todo muy bien, ¿no? Sí. Eso, Martín, se te ve carita de buena. Ha estado bien eso, ¿no? Se te ve carita buena. ¿Novietes bien? No, no tengo ninguno, solo tengo amigos. Eso decís todas. ¿Y tú tienes novia? Yo tengo una novia muy formal, seria y formal. Ya, gracias a Dios no tengo ya más que una. Porque no veas los dolores de cabeza que da cuando tienes más de uno. Tú te lo digo para que tú lo sepas, ¿eh? O sea, que cuando seas allá un poquito dentro de un par de años o que ya tengas 3 o 4 al mismo tiempo, ten mucho cuidadito porque te pillan siempre además, oye. ¿Sabes qué desastre es eso? Bueno, pues entonces ahora, Martita, tú me vas a leer la carta para que conozcamos el casar, ¿vale? Vale. Venga, pues ya puedes leer. Hola, me llamo Marta y vivo en el casar. Es un pueblo de Guadalajara, muy bonito y grande. La plaza está al lado de la iglesia, donde juego con mis amigos. Los mayores se preparan para el Grand Prix. Israel es el profe de natación. Cuando caiga el agua, nadará como un campeón. Y si el alcalde no acierta el corazón, le vamos a tirar al pilón. No hace falta tirarle al pilón al pobre, porque ahí, al fin y al cabo, el corazón lo hacemos para reírnos, porque en realidad no crees que hay muchos puntos que se ganen o se pierdan en el corazón. Es más que nada por la risa de verle la carita, porque un alcalde, cuando le explota el corazón, como vienen ellos, vienen elegantes y eso, se ponen todos de blanco, ¿sabes? Tiene su gracia, ¿no crees que no? Pero ahora que no nos está oyendo... Bertín, ¿puedo saludar? Sí, bueno, saluda. ¿Quién quiere saludar? Pues... Pero si no te pones el micrófono, te vas a aparecer como la del telediario. A mi abuela, que está en Valladolid, que me ha puesto muchas velas para que esto me salga bien. A mis hermanas. ¿También han puesto velas tus hermanas? No. Pues ya te deseas lo mejor. Y ya está, tú. A mi tío Iván y a mi profe del colegio, que se llama Fran. ¿Ese es el que te ha aprobado? Sí. Hay que saludarle para el año que viene. Ha quedado muy bien todos tus saludos, ¿eh? Que han quedado muy bien todos tus saludos. Y ahora vamos a una prueba que es la que te he dicho antes, que es divertidísima, y se llama El Corazón Explosivo.
Esto está muy gracioso, señores alcaldes, y además eso, esto os acerca aún más al pueblo mortal. Cuando explota. Muchas gracias. Yo os voy a hacer aquí unas preguntitas y tenéis que contestarme una cifra exacta. Si no es exacta, pues hay que seguir intentándolo. ¿Vale? No valen aproximaciones, ¿eh? 2.425, 26, no, 2.426, 2.427, hay que decirlo. A todo eso el globito va hinchando hasta que... Y... A eso sí, agarrad el globito y os lo ponéis aquí en la izquierda, muy pegadito, porque es lo suyo. ¿Vale? Vale. Por favor, querido. Ahí va. Primera pregunta. No, que te va a llevar la mesa, si nada más que el corazón. ¡Oh, uf! Venga. Empezamos. ¿En cuántos departamentos administrativos se divide Uruguay? 52. Menos. 48. Menos. 47, 46, menos. 45, 44, menos. 43, 42, menos. 41, menos. 40, menos. 39, 38, menos. 37, menos. 36, 35, 34, menos. 33, 32, menos. 31, menos. 30, 29, menos. 28, 27, 26, menos. 21. Más. 2, 3, 4, 5, más. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 19, venga, va, siguiente. ¿Cuántos años tenía el pintor Francisco de Goya cuando empezó su formación artística? 22. Menos. 18. Menos. 14. Sí. Distancia. Distancia en kilómetros entre Toledo capital y la localidad de Campo de Criptana. ¿Entre dónde? Perdón, repite. De Toledo a Campo de Criptana. Vale. Kilómetros. 53. Más. 64. Más. 68. Más. 90. Más. 105. Menos. 98. Menos. 97. Menos. 96. Menos. 95. Sí. ¿Cuánto? Aquí, aquí, alcalde, aquí. ¿Cuántos presidentes ha tenido Estados Unidos hasta el día de hoy? 20. Más. 30. Más. 40. Más. 50. Menos. 45. Menos. 44. Menos. 43. Sí. ¿Cuántos goles marcó Pelé a lo largo de su carrera? 38. Hago, como verás, hago causa común con el alcalde para que vea. Y habías acertado. Independientemente de que le explotó el corazón, vamos a ver, de fútbol no estamos muy puestos, ¿no? Un poquillo mal. Pero mal no, un poquillo mal no, una catástrofe. ¿Y de cuántos goles marcó Pelé en toda su carrera? Y dice 38. Arcardé. Un 10. Pero hombre, ese muchacho marcaba 38 cualquier fin de semana. Pues creo que he pensado yo. No sé, no te 1.282. Ya hubiéramos 1.282. Llegado. Fíjate tú, el tío. Los marcaba con el trasero, con todo lo marcaba. El tío era un fenómeno. Bueno, vamos a ver, por favor, la repetición. Casi le pega a Spotty en la cara. Te voy a decir una cosa. Haga usted el favor de ponerse el globito en su sitio. Nunca mejor dicho. Vamos, pues, venga, va. Poti. Vamos allá. Vas tú ahora, ¿eh? Venga. Sin red. ¿Cuántos millones de personas hablan japonés? 700 millones de personas. Qué burrísimo eres. Menos. Menos, mucho menos. 300. Menos. 250. Menos. 100 millones de personas. Un poquito más. 114 millones de personas. Más. Pues mira, 122 millones de personas. Más. 125 millones de personas. Más. 146 millones. Menos. De personas. 140 millones. Menos. 142. Menos. Menos, he dicho. 138. Menos. 127. Sí. Pues por eso, toma. Uy, corre, pregunta, corre. ¿Qué profundidad en metros tiene la fosa de Java en el Océano Índico? Profundidad. La fosa de Java en el Océano Índico, ¿de cuántos metros para abajo? No sé, 100 metros. ¿Cuánto? 100. Más. 200. Más. 300. Más. 1000. Más. 1500. Más. 2000. Más. 2800. Más. 3400. Más. 4400. Pégatelo si te va a gustar. 4400. Más. 5700. Más. Vamos, 9000. Menos. 7000. Más. 8000. Menos. 7.500. Menos. 7.300. Menos. 7.250. Menos. 7.225. Menos. 7.200. Menos. 7.100. Más. 7.125. ¡Sí! ¡Mira, toma, toma, toma! ¿Cuántos... ¡Alcalde, vamos a hacer esto ahí!
¿Cuántos objetos al azar memorizó el indio Nishal sus muertos? ¿Cuántos objetos? 500. Menos. 400. Menos. 300. Menos. 200. Más. 100. 150. 250. Menos. 230. Menos. Te has puesto perdido, Poti. Hay que ver, vamos a ver, vamos a ver. Esto está en el libro Guinness y no sé qué. Hay que ver el nombre del indio. El indio tiene dos narices. 225. No, pero mira el nombre. Nishal Narayama... Tu muela. Bueno, que entonces, por favor, repetición. Mira dónde tenía el globo. Mira dónde, casi te lo metes, claro. Es verdad. Vaya de calle. Bueno. Otra vez. Quedáis los dos. Vámonos. ¿Cuántas quedamos? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Vale, empezamos. ¿Cuántos metros mide el pico más elevado de los Alpes? 6.000. Menos. 4.500. Más. 5.200. Menos. 5.000. Menos. 4.800. Más. 4.832. Menos. 4.830. Menos. 4.812. Menos. 4.810. Sí. ¿Ves todo? Sí. ¿En qué año fue producida la película En busca del arca perdida? 1982. Menos. 1980. Más. 1981. ¿Sí? Toma. ¿En qué año después de Cristo se fundó el negocio familiar más antiguo del mundo? En el año... ¿Negocio familiar más antiguo del mundo? 1512. ¿500? 1512. No, menos. En el 560. Más. 580. Más. En el 1002. Menos. En el 915. Menos. En el 900. Menos. En el 800. Pues, oye, pues es interesante, ¿eh? Pues sí. El negocio familiar más antiguo del mundo es una posada japonesa llamada Hushiryokan. Hushi, no, oye, yo hablo tres o cuatro, ¿eh? Pero es que, hija mía, no hablo ni hindú ni japonés. Y sevillano. Sevillano, sí, eso lo bordo. No, ese, por favor. Eso lo bordo. Qué tontería que estamos diciendo hoy. Vamos a ver la repetición. Te ha quedado como si te hubiera entrado algo por donde te dije. ¡Uy! Ahí como... No te cabe. ¡Ay, Dios mío! ¡Que te pillaron! Bueno, vamos a subir los marcadores. Mayen se queda como está, con 14 puntos, y el Casar, el puntito que ha ganado Patricia, 13. Os habéis fijado, ¿no? Si es que la llama olímpica ha llegado hasta aquí, hasta el Grand Prix. Bueno, por supuesto, ¿eh? Y en homenaje a los Juegos Olímpicos, aquí en el Grand Prix vamos a hacer una prueba que se llama Salta. Y tú, salta, corre, vuela para Pekín, que se te va a apagar el fuego. Corre, anda. Pues esta prueba, Salta, consiste en que los concursantes tienen que saltar desde esa cama elástica que tengo allí
Allí la vemos, allí tienen que saltar, coger mucho impulso para meterse en los aros olímpicos que están flotando aquí en la piscina. Lo que pasa que los de la primera fila, el rojo, el negro y el azul, si se meten dentro cuenta como un puntito. En cambio, si cogen mucho impulso y se meten dentro del verde o del amarillo, contará como 3 puntos. Así que cuanto más puntos tenga, pues así, pues si uno consigue más puntos, pues será el equipo que gane. Dios mío, que me estoy liando, de verdad. Vale, pues vamos a empezar entonces. La primera tanda. Va el Casar primero. 2 minutos y medio, 3 puntos para el equipo que gana y 1 para el equipo que pierda. Así que el Casar empieza ya. Vaya. Bueno, desde luego están pegados saltando, ¿eh? Es más fácil entrar de cabeza, pero como... ¡Ay, mi...! Se ha quedado clavada en el fondo. Vamos a ver, todo depende... ¡Ay! Todo depende del saltito. No se ha visto preparada ella para saltar, ¿eh? Bueno, ahí sigue entrando, por lo menos entran en 1. La intención era buena, ¿eh? La intención era buena. Bueno, la verdad es que están intentándolo como pueden. Pero si no... Uy, no ha llegado... Ninguno se ha metido en el 2 todavía, ¿eh? Se ha entrado como un rano ahí en medio. Bueno, quedan 49 segundos y han entrado 8 veces, 8 puntitos. Ese no sé yo si va a valer, pero bueno, sí, creo que sí. ¡Ay, sí! ¡Vamos allá! El estilo es bueno, ¿eh? Pero siempre se queda antes. Vaya panzazo, se ha pegado. Fundamental saltar bien. ¡Uy! ¡Cinco! Oye, está simpático, lo han intentado. Éxito desigual, pero vamos a ver la repetición. Ha habido de todo, ¿eh? Como en la Viña del Señor. Han visto ustedes que algunos entran de cabeza y otros ni de pie. Ahí. Se les ha visto buena voluntad. Pero a la fila de los 2 puntitos no ha llegado ninguno. Venga, vale, la segunda tanda. Mayen, preparados, listos, tiempo. Bueno, ese ha sido el primero que se tira a la segunda línea. Están entrando todos los tíos. Ahí va, ahí va, ahí va. A ver la rubita, vamos a ver la chavala. Se ha dejado el casco contra un flotador de eso.
sigue. Jueces un poco benévolos, porque ha habido una o dos que me parece a mí que han sido de mucho rebote. Pero de todas maneras, aunque no valieran esas, han sacado 18, no sé cuántos de diferencia. Así que de todas maneras vamos a ver la repetición, a ver si sale la que digo yo. Esa ahí ha estado. Esa ni con alas. Pero vamos, han entrado los tíos una barbaridad. Le han cogido el aire. Pero bueno, la cosa está muy igualada. Bueno, vamos a subir los marcadores. Vamos a darle un punto más a Alcázar, que hacen 14, y tres puntitos más a Mayén, que hacen 17. Bueno, estamos, y tiene el micrófono aquí, que... Señores, queremos conocer un poco Mayén y me han contado una historia muy graciosa y muy curiosa. Quiero saber si es verdad o no. Y hay que remontarse a la invasión de España por los franceses, las tropas de Napoleón y tal, que cuando llegaron a Mayén, por lo visto, se paró todo el ejército porque pasó una cosa muy curiosa, ¿no? Curiosa, de verdad, sí. ¿Es verdad eso? Sí, así es. Cuéntala, que eso está muy bien. Bueno, pues resulta que cuando la invasión francesa, llegaron los franceses y, bueno, una vez que llegaron a la entrada de Mayén, a un monte que tenemos que se llama Sarantón, aproximadamente a 1 kilómetro de casco urbano, bueno, pues llegaron allí y vieron en un campo todo unas, como unas cabezas. Y allí se quedaron toda la noche haciendo guardia e incluso estuvieron una semana hasta que al final se dieron cuenta que esas cabezas eran un campo de cardos. Era un campo de cardos. Dice tú, se les podía haber puesto el culo que hubieran entrado allí también, vamos a estar claros. Así es. Así es. Oye, en el fondo los muchachos eran precavidos. Eran precavidos, por no decir otra cosa. Bueno, que muchísimas gracias por haber venido. Espero que lo estéis disfrutando, sí. Porque al fin y al cabo estamos todos aquí echando el rato. ¿Eh? Muchísimas gracias, hombre. Encantado de tenerte aquí, Antonio. Y vamos a probar. Vente conmigo para acá. Bueno, Juanjo, vamos a sentarnos aquí tú y yo. Ay, que estás hecho un zagalón. ¿Tú ya cuántos años tienes tú ya? 11 años ya. Toma, aguanta el micrófono. Póntelo pegadito a la boca para entenderte algo. Bueno, y hemos quedado... Me dijiste antes que tú eres más futbolero que taurino, ¿no? Sí. ¿De qué equipo eres tú? Del Barça. Es del Barça. Sí, no, está bien, está bien, está bien. Hombre, los hay mejores, pero está bien. Ya. Está bien. ¿Pero de toda la vida eres del Barça, de toda la vida? No. Antes era del Madrid, pero... No, a ver, momento, no. Momento, que esto tengo que investigarlo yo. ¿Y qué es lo que ha pasado? No sé, me parecían unos matados.
Pero eso fue cuando, ¿hace tiempo? O... Hace 2 años. Hace 2 años, ¿no? Y en estos 2 últimos años no nos cambiamos otra vez. O nos vamos a quedar, ya que estamos en el Barça, vamos a quedarnos allí, ¿no? Sí. Claro. Bueno, oye, pues como dicen los catalanes, háztelo mirar, nen. Háztelo mirar. Bueno, pero de todas maneras, chaval, me parece muy bien, oye, porque es un equipo muy simpático, además. Agarra el papel. Bueno, Juanjo, tú nos vas a contar un poco de Mayen, ¿no? Sí. Vale, pues léenos la carta que vamos a ver imágenes. Hola, me llamo Juanjo y vivo en Mayen. Es un pueblo de Zaragoza al que no le falta de nada. Hay una iglesia muy bonita, un paseo con árboles y un polideportivo donde juego mis partidos. Ahora todos los del equipo junto con Alfredo y Anselmo se reúnen allí para entrenar e ir al Grand Prix. Si siguen entrenando así, se van a poner muy cachas. Laura, la capitana, se pasa el día nadando. El resto prepara las pancartas para animar a nuestros campeones. ¡Vamos a ganar! Y vamos ahora a... ¿Tú de música cómo andas? Bueno, bien. ¿Qué es lo que te gusta a ti? Todo. No, hombre, pero ¿habrá alguna música que te guste más que otra? Las normales, el pop normal. El pop normal. Está muy bien, chaval, estoy contigo, hombre. ¿Alguien que le gusta una música normal hoy en día? Bueno, que vamos a ver ahora una prueba muy divertida que se llama el Karaoke Kid. Gracias, Félix. Cada equipo a su pastilla. A su disco o lo que sea eso. Bueno, os repito lo que consiste esto. Una canción para cada... O sea, 3 canciones para cada equipo. Tenéis que decir, escribirme en la pizarra el nombre exacto de la canción. Si no es el exacto, no sirve. Y si os equivocáis, el equipo contrario puede... Que lo debe tener escrito siempre al mismo tiempo, para ver si tiene rebote y le damos el punto al otro equipo, ¿vale? Vale. El equipo que gane tendrá 2 puntitos. Y el que no gane, pues le vamos a dar un abrazo y lo vamos a mandar para casa. Ah, qué bien, mira. Bien. Pero lo del abrazo cumplido. Bueno, yo lo doy personalmente y para casa. Bien, bien. Bueno, pues venga, vamos a ver, vamos a empezar. Nunca sé con quién empieza. ¿Quién empieza? A ver, chicos, decidme, ¿quién empieza de los dos? El Casar empieza. El Casar. Bien. Vale. Pues queremos saber quién ha sido el primer cantante del Casar. Ahí está el tío. Ahí está el tío. Bien. Ahí está el tío. Ahí está el tío. Vamos a ver lo que ha... Oh, atención, que vamos a ver lo que ha cantado. Dame 2 sin 3, que la vida va y viene, que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que no te entre los otros dos, que te cita Dios, torce el sol y te entre el bien por el dolor. Algo me suena, pero que me va a quitar las emociones. Corazón que me va... partido. Corazón partido, eso. No volveros para atrás, no volveros para atrás, que os mando para casa, sin concursar. ¿Pero lo puedo enseñar o no? No, espérate, sí, tú ya lo tienes y te toca a ti. Pues por eso, ¿cómo te puedes hablar con Poli? Pues enséñalo a esa cámara que te van a ver muy bien. Corazón partido. Vamos a oír el original ahí arriba. Bien. Para que juguemos. Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿quién me va a curar?
No me digáis que no lo teníais eso. Sí. Vamos, corazón blanco. Qué va, dificilísimo. Bueno, no va a ser difícil eso. ¿Será posible, Poti, que me digas tú eso? ¿De verdad que no lo tenías escrito? Bueno, no lo tenía. Sí. Tiene que tener oído, ¿eh? Sí, tiene el oído pues uno enfrente de otro. Bueno, venga, a ver. Primera canción para Mayen. ¿Quién ha cantado? Ahí está ella. Un aplauso para ella, hombre. Vale. Venga, a ver si somos capaces ahora de decir. Sí. Ahora, a ver lo que ha cantado. Dos calles y yo, bésame con frenesí, bésame es todo, déjame unir. Mucho, ¿no? ¿Qué va? Mira, lo que ha quedado bésame, claro es que a la señora quiere que se la coman. Porque bésame toda, bésame. Sí, no saben. Ya es que lío. Bueno, es igual, chicos. Si no sabéis, pues no sabéis. Bésame, claro. Es lo único que se ha entendido de la letra. Bésame mucho, ver, ¿no? Bésame mucho, dices tú. Venga, vamos a oírla. ¿Por qué no? Te va a subir los impuestos municipales. Bueno, petardo total. Ha pegado petardo total. Venga, la segunda vuestra. ¿Quién la ha cantado? Vamos a verle. Vamos a ver la carita de ella. ¡Ahí está! Bueno, pues a ver cómo ha cantado ella. Sol que yo quería, quedado pero sí, teoría que está acabando, llega el sol. Pero es ucraniana. No, pues si no se la sabría. Esa tía rusa. Pero qué estaba, ¿qué has cantado? Ay, va la madre. ¿A dónde la habéis sacado? Del karaoke. Bueno, no sé. Pon ahí lo que yo qué sé. Nada, paso canción. La canción está en blanco. ¿Tú qué? Rebote. Impresionante. Rebote. Es la canción misteriosa. Vamos a ver el original. Amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño, colirio en los ojos, pegote de rímel, la copa en la mano y vuelvo a tu lado. No, pero ha estado muy graciosa ella, ¿eh? Ha estado muy graciosa, ha estado muy graciosa. Bueno, venga, segunda canción para Mayen, venga. A ver quién ha cantado. Ahí la tenemos y ahora queremos oír lo que ha cantado. Dios mío. De acá de cine. Era una mía. Es algo de gente. ¿Y a quién le interesa? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? ¿Qué es lo que digan por ahí? Yo creo que es esa, ¿no? A ver, Poti se ha emocionado. Enséñaselo ya a la cámara. Bueno, es que Poti va con ventaja. Antes muerta que sencilla. ¡Sí! ¡Vamos a oírlo! Antes muerta que sencilla. Hay que sencilla. Hay que sencilla. Y la verdad, porque somos así. Nos gusta ya la moda, que no mundo te subí. Y la moda que diga tú de mí. Del hombre de Milano, San Francisco de París. Muy bien, ¿eh? Bueno, vale. Tenéis una
un acierto cada uno. Estáis ahora mismo empatados. Venga, la tercera canción vuestra, a ver quién la ha cantado. Madre mía. Mira ella, qué moderna. Ahí está. Venga, vamos a ver cómo lo ha hecho. Que el camino, que no se encuentre parado, que lo malo que para mí no era hablar del pasado. Era hablar de nuevo, hablo, pero estar cansado, pero me das emociones, darme a cambio. ¡Hala! Es que estamos mal oídos, ¿eh? Señores, lo mejor ha sido el final, dice. ¡Hala! Ahí queda eso. A ver, ahí tenéis lo que tenéis para entenderlo. Estamos muy mal de oído. Bueno, vosotros, nada, otro petardo. ¿Tú qué? Nada, imposible, nada. Imposible. Imposible, ¿eh? Inútil, o sea, tu esfuerzo, ¿no? Sí, qué inútil. Sí, a ver. Otra ucraniana. A ver, el original. No, porque además si fallamos se lo dan a ellos. Quiero tener tu presencia. Quiero que estés a mi lado. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. Bueno, tenéis la oportunidad. ¿Tenemos más oportunidades para entrenar el oído o no? Como que no, ya no hay más canciones, ¿no? Ya, mi vida, es que yo comprendo que hay cosas que son muy complicadísimas, porque claro, imposible. Te encuentras un ejemplar así cantando eso y dices... ¡Ama! Y dice, y no es maña, dice, anda maña, la que has liado. Pero, bueno... Venga, que os toca a vosotros vamos ahora. Allá, venga. Poned... Abusar el oído, ¿eh? Que a si, ver, que si la acertáis, ganáis. Atentos. A ver quién ha cantado. Esta será la Alejandra, ve. Y vamos para allá, para aquel frente. A ver. Ahí está, la rubia de Mayén. ¿Y cómo ha cantado ella? Dime de casa. Dice que no tiene nombre ni dormir. Métete na 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 ni na 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 ucho para mí. Ucho para mí. ¿Eh? No. Bueno. No tengo nada, na 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 na. El alcalde se la sabe. Se sabe el LP por las dos caras. Muy bueno. Canta. No eres antiguo, tú. Dice que se sabe el LP por las dos caras. Y eso no existe ya, bombao. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué? ¿Cuál es esa? Bueno, ¿qué? ¿Qué tienes escrito? Anda, que tienes escrito algo. Vale, chaval. ¿Para ti tiene una falta de ortografía y no te das cuenta? Ni una sola falta de ortografía. Pero tú que tienes. Bueno, pues vamos a escucharla, pero aquí hay un empate clarísimo. Aquí me parece que hay un empate, pero vamos a escuchar el original para que sepamos lo que es. Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel. Carolina, trátame bien, o al final te tendré que comer. Madre de Dios. Qué difícil está. Cualquier parecido. Cualquier parecido ha sido mera coincidencia. Vamos a ver, los marcadores. Vamos a subirle un puntito al Casar, 15. Y un puntito también a Mayén, 18. Que los concursantes van a tener que usar la cabeza. No, no, pero para pensar no, sino para romper todas las puertas que se encuentren en su camino. Porque esta es la prueba de los rompepuertas. Y para explicarla y hacernos una demostración, tengo aquí a mi amigo Héctor, que está aquí con su casquito y tienes ahí una puerta. Así que cuando tú quieras, a la de tres, ¿estás preparado? Sí, venga. Una, dos y tres. ¡Dale, caña! ¡Vaya desastre! ¡Vaya dos! ¡Ha
Anda, anda, anda. Bueno, pues eso es lo que tienen que hacer los concursantes. Así que el equipo que consiga romper más puertas, pues será el equipo que gane. ¿Qué te parece, Bertín? Venga, vamos a ver. Son tres carreras. Corren por turnos. Tres puntos para el que gane y uno para el que pierda. Y veo que empieza a cazar. El cazar empieza. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Uy! Bueno, hemos tenido ahí una puerta. ¡Una! Ha cogido mucha velocidad los primeros tres metros, pero luego se ha venido abajo. Ha venido abajo como una persiana. Vamos a ver la repetición. Ha salido muy rápido y al llegar a la puerta ha dicho, ¡ay, ay, mamita mía! Bueno, pues... primera rompepuertas de Mayén. Pues preparados, listos, ¡ya! Otra puertecita, otra puertecita. Otra puertecita. Vamos a ver esa repetición. También, igual que la anterior, ha roto su puerta y se ha estampado contra la segunda y casi la tira, pero no la ha tirado. Vamos con la segunda chavala. Sí, tenemos... tenemos chicas de rompepuertas en hoy. Y la segunda carrera del cazar, la segunda rompepuertas del cazar, ¿preparada? Pues lista y ya. Se han celado ahí. Ha roto la primera, pero se han celado ahí empujando con la segunda. Vamos a ver también la repetición. Y ahí se ha encelado con la segunda, pero no. Bueno, pues van una a una, la cosa está discretita. Venga, ahí va otra chavalita de Mayén. ¿Preparada la segunda carrera? Pues ya. Esta la ha dado con más ganas, ¿eh? Ha roto una, dos. Una, dos, tres. Bueno, ha estado bien, ha estado muy bien. La verdad, la chavala se lo ha currado. Lo que siento es el dolor de cabeza que va a llevar para su casa. ¿Por qué? ¡Venga! ¡Ahí va el cazar! ¡Preparados, listos, ya! ¡Ahí va! Bueno, vamos a ver la repetición, que este así que ha sido un leñazo gordo. Bueno, ahí ha empujado más que un Pablo Romero. Ahí ha tirado tres o cuatro puertas, unas pocas. Nada, quería solo preguntarte cómo te llamas. Javier. Javier, ¿y has tirado tres o cuatro puertas? ¿Te duele la cabeza o no? No, estoy bien. Sí, eso pruebo otra vez. Ah, ¿quieres probar otra vez? Mira, prueba con aquella del fondo, que es un poquito más grande, a ver si te va bien. Lo mismo, ¿eh? No te quedas. Tanta que la tienes que tener dura también, gente. Bueno, venga, muchas gracias, Javier. Vamos a ver la última carrera de Mayén. Se le ve ahí un zagalón grande y alto y fuerte. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ahí va el tío! ¿Cómo ha sido la cosa? Ahí sale tambaleándose. Vamos a ver la repetición. Ahí va, rompe una, rompe dos y creo que rompe dos, creo que ha roto. Ahí se ha visto la repetición.
verdad es que han empezado discretos, pero han acabado bien. A mí me gustaría, para que tuvierais la perspectiva exacta de cómo ha ido todo, que viéramos una imagen desde arriba para ver exactamente las puertas, cómo han quedado. Me parece que ha habido una desventaja para un equipo, pero bueno, vamos a subir marcadores porque ha ganado Mayen. Vamos a ver. Pues vamos a darle un punto al Casar, que hacen 16, y 3 puntos a Mayen, que hacen 21. Una prueba conocida por todos. Es la única prueba en el mundo que es capicúa. Son los bolos, lo cogéis, ¿no? Capicúa, claro que sí, sí, soy muy listo. Bueno, pues nada, en esta prueba ya sabéis que el concursante va con los ojos tapados, cogiendo la pelota esta que pesa muchísimo y tirando todos los bolos que pueda. ¿A que sí, Bertín? Sí, así, ponle... Ven para acá. Pillado. Ven conmigo. Tira por allí. Ay, por aquí. Ese juego de palabras. Patricia, mira, tú metí ya para el púlpito que ¿sí? ya te voy, sí. Voy. Y prepárate bien para... ¿Hola? Para decir las cosas claritas, que tú eres la que gana o pierde la prueba, ¿eh? Así que ya sabes. Uy, 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 que yo no me la río, responsabilidad. No, ven para acá, ven. La responsabilidad es tuya. Vamos a darle unas cuantas vueltas. Vámonos. Uno. Dos. Dale rápido, hombre. Tres. Y cuatro, cuando quieras. Dos minutos y medio, dos puntos para el equipo que gane. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Tiempo! Para adelante, Cristian, para adelante. Recto, 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 recto. Tírate un poquito. Recto, 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 recto. Espera ya, cógela. Bien. Vale, dale, ahí, corre. Dale. Ahí, derecha, vale, derecha, vale, derecha, ahí. Derecha. No, gira un poco, gira. No, gira. Gira un poco. Ahí la tienes detrás de ti. Uy, gira. Espérate, stop. Gira un poco y cógela. Vale, gira. No, derecha, gira tu derecha, cuerpo. Derecha. Gira tu cuerpo a la derecha. A la derecha. Dale. Lanza. Ahí. Muy bien. Uno que ha caído. Cógelo, la tienes. No. Adelante. Gírate a tu derecha. Ahí la tienes. De frente. No, gírate. Derecha, gírate derecha, a tu derecha. Derecha. Gírate a la derecha. Dale. Mírate. Ahí, dale. Muy bien. Otro. Uy. Otro que ha caído. Muy bien. Cógela. Detrás. Muy bien. Gira. Dale. Delante. Para adelante. Ahí. Muy ahora, bien. Dale, ahora, dale. Ahora. Muy bien. Ha caído. Uy, ha caído. Uno. Vale. Uy, perdona. Coge. Venga. Ponte un poquito para atrás. Gírate venga, un poquito un a la derecha. 13. Dale. Más atrás. Con fuerza. Te tumbas a ti mismo. Vale, gira. Uy. A ver, para adelante un poquito a tu izquierda. Ahí, vale. Gírate hacia. A ver, izquierda, coge izquierda. Ahí. Apunta a tu derecha hacia atrás. Izquierda. Dale. Uy. Cógelo. Cuidado, está detrás de ti. Uy. Con los brazos abiertos, que vienen hacia ti. ¡Uy! ¡Venga! ¡Vaya! Bueno, no está mal. ¡Qué nervios! Todo tuyo. ¡Qué nervios! ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! A ver, este es un cara cachondo. ¿Qué para, chaval? ¿Has caído a plomo? A plomo, macho. ¿Cómo te llamas? Víctor. Víctor, pues que te lo disfrutes. ¡Qué demonios! Vamos a ver la repetición. ¡Bien! ¡Ahí el tío! La primera casi nos mata a nosotros.
Pero bueno, allá, como dice, a poquito... Ha tirado a 5, ahí ha tirado a 5. Bueno, ya estamos aquí con el segundo equipo. Natalia, ponle el antifaz. Poti, toma el micro que vamos, es tuyo, micro. Y tírate para allá. Vamos para allá. Bueno, Anselmo, ¿qué tal? ¿Bien, no? Bien, bien, sí, bien, 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 que no se te escucha. Muy bien, me está diciendo que muy bien. Pues te voy a marear un poquito, ¿te parece? Venga, 4 vueltecitas. 1, 2, 3 y 4. Poti, esto. Bueno, vamos a ver que tu contrincante ha tirado 5. A ver si tú consigues superarlo. Venga, va. Vamos, ¿preparados? Anselmo, vamos allá. ¡Listos! ¡Tiempo! Ahí va, Anselmo. Tira para adelante. Camina, 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 camina. Cuidado, lo coges. Quieto, quieto, al cuero. ¡Vamos, sigue! Espera, párate, párate, párate. Cógela, ya la tienes. Venga. Gírate. ¡Ay, quieto, quieto! De frente, magnífico. Muy bien, suéltala. Vamos. Muy bien, Anselmo. ¡Bomba! ¡Tatapum, chimpum! Espera, vuelve. Camina hacia adelante, Anselmo. Camina hacia adelante. Prevenido que la coges a tu lado. Ahí está. Venga, vamos allá, Anselmo. Atrás, atrás, atrás. Venga, a ver si este cachirulo da fuerza. Atrás, atrás. Fuerza, venga. Ahí va. ¡Pum! No te muevas, Anselmo. Cógela. No te muevas. Camina un poquito hacia adelante. Adelante, adelante, adelante. Adelante, adelante, adelante. Vamos, ahí está. Ahí. No te muevas de ahí. Atrás, atrás. Y fuerte. Venga. Voy. Otro, cógela, no te muevas, Anselmo, a tu izquierda, Anselmo. Adelante, adelante. Ahí está, ya la coges, un poquito más, ahí está. Venga, para atrás, atrás, atrás. Vamos, atrás. Anselmo, vamos, 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 detrás. De frente, está estupendo. De frente, ahí está. Aunque mates a Bertín, bomba. Adiós. Ahí está, un pelín delante, camina adelante, camina adelante. Camina adelante. A tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda. Deja que venga, deja que venga. A tu izquierda, ahí está, cógela. Muy bien, bien, Anselmo, bien. Atrás, atrás, atrás. Bien detrás, bien derecha, detrás. Derecha, derecha, derecha. Vamos, a tu izquierda un poquito, derecha, a tu izquierda. Derecha. A derecha, derecha, para acá, para acá. A tu derecha, a tu derecha, tira. Al revés. A ver, pongo que tengo un chimpum. ¡Pum! Muy bien. A tu izquierda, hacia adelante. Que viene la bola, que viene. Tu izquierda, a tu izquierda. Ahí está. Ahí está, canalla, muy atrás. Bien. A ver, camina hacia tu derecha, 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 hacia tu derecha. Suéltala con muy mala leche, ahí va. Casi matas a 3, ahí está. ¡Catapum! ¡Magnífico, Anselmo! Venga, que nos queda 1 solo. A tu izquierda, viene, viene la bola, cógela. Ahí está, ahí está. ¡Quieto ahí! Venga, detrás, 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 detrás. Vamos, recto, recto, no te muevas de Anselmo. ¡Fuerte! ¡Delante! ¡Ahí está, lo mataste! ¡Catapum! Ese está pegado con los pies al suelo, macho. No es posible. Espera, hacia adelante, adelante, hacia adelante, hacia adelante. A tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda. Quieto ahí, parado. Para atrás, aquí. ¡Bien, Anselmo! ¡Qué bueno, Anselmo! Muy bueno, tío, 1. Y le ha quedado 1, muy bueno, ¿Cómo te llamas tú? Manuel. Eres el primero que aguanta 3 bolazos y no se cae. 4. ¿Cuatro? 4. Vale, chavales, enhorabuena. Eres el único que ha quedado en pie. Bueno, 7 en el suelo, antes eran 5 y vamos a ver la repetición. Ah, ya. Ahí veis la que ha liado Anselmo, que bueno, ese último ha aguantado. Bueno, vamos a ver los marcadores. Arriba marcadores. El Casar tiene 16 puntos y Mayen 2 más, 23.
Bueno, señores. Señores, estamos en el momento más emocionante del juego de esta noche, porque esta es la prueba más importante, donde más puntos hay en juego. Y, Feli, por favor, pásame las preguntas del millón. Ya sabéis que os voy a hacer, os voy a decir unas tres palabras a cada equipo. Tenéis que contestarme si están o no en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Solamente la contestación tiene que ser sí o no, nada más, ¿vale? Vamos a bajar las luces, porque hay una cantidad de luz y esto hay que ponerle su interés y su emoción. Vamos a empezar con el Casar. Ahí, pregunta acertada son 3 puntos, pregunta equivocada son 3 puntos menos. Con lo cual, ahí puede haber una diferencia de 18 puntos, nada más y nada menos. Con lo cual, aquí no está nada decidido en este momento. Empezamos con el Casar. Primera palabra. Peteretes. Golosinas, bocados apetitosos. Peteretes. Golosinas, bocados apetitosos. ¿Está o no en el diccionario? Sí. Sí. Bueno, pues han dicho que sí y la respuesta correcta es... ¡Sí! Bien, vamos a subirle 3 puntos al Casar, que con los 16 que tiene hacen 19. Vamos a ver. Primera palabra para Mayén. Tiroriro. Sonido de los instrumentos músicos de boca. Tiroriro, sonido de los instrumentos musicales de boca. No. 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 Tenéis hasta que suene el gong. De todas maneras, os he visto que lo teníais clarísimo. Vamos a ver, han dicho que no. Lástima, pues era que sí. Así que vamos a quitarle 3 puntos a Mayén, que se queda con 20 puntos. Segunda palabra del Casar. Bullaque. Muro bañado cubierto con pez para evitar humedades. Bullaque. Muro bañado o cubierto con pez para evitar humedades. Vamos a esperar, vamos a tratar los que me interesan. Sí. El alcalde ha dicho que sí y la respuesta correcta es... suerte. Bueno, pues vamos a quitarle 3 puntitos a El Casar y se queda con 16. Vamos a ver vuestra segunda palabra. Kidam, sujeto a quien se designa indeterminadamente. Kidam, sujeto a quien se designa indeterminadamente. Sí. Sí.
Me hace gracia porque Poti estaba el tío convencido de que sí. Está ahí. Sí, pues sí. A ver si es verdad, que sí. Sí. ¡Sí! Vamos a sumarle 3 puntitos a Mayén, que hacen 23. Bueno, pues venga, vamos a ver la tercera palabra para el casar. Zangarriana, especie de hidropesía en los animales. Zangarriana, especie de hidropesía en los animales. Especie de hidropesía. ¿El burro todavía? Sí. El alcalde yo creo que ha tirado la moneda y dice sí. A mí yo hubiera preguntado, bueno, y ahora que me explican qué es hidropesía. Eso lo he preguntado. Pues venga, vamos a ver. ¿Ha dicho que sí? Vamos a sumarle 3 puntitos al Alcázar, que hacen 19. Vamos a ver. Tercera palabra y última para Mayén. Chorero, el que roba baratijas. Chorero, el que roba baratijas. No. No. Ellos lo contestan siempre antes, porque lo tienen claro. Han dicho que no, y la respuesta correcta es... Clasificación general, cómo queda hasta el programa de hoy. Ador es número 1 con 33 puntos, Espera número 2 con 30, con 3 Albaida que tiene 29 y así sucesivamente. Bonares tiene 28, etcétera, etcétera. Gracias, Poti, gracias, Patricia, gracias, alcaldes, gracias, alcaldes, gracias, chavales, gracias, Martita, Juanjo, Natalia, mi vida. A ver, la semana que viene, vienen desde Alicante, Benissa, y desde Albacete vienen nuestros amigos de Pozo Cañada, así que todos ahí pendientes, ¿eh? Hasta la semana que viene, muchas gracias.